Saludos desde mi querido Perú y darles la bienvenida aquí a mi canal de Haito Kuyai, donde el amor al tejido es nuestra pasión. Darles la bienvenida nuevamente aquí a nuestro canal principal de Haito Kuyai, donde les comparto el arte de tejer en la técnica de dos agujas. Como tenemos un nuevo programa, cada segunda semana del mes vamos a hacer un proyecto dedicado para las damas o para nosotras, en este caso... Estoy súper mega emocionada y de la cual no pude esperar a presentarles el proyecto que vamos a realizar ya elaborado o con un avance de un 50 o 70%. Por el cual les quiero invitar a que se arriesguen a tejer conjuntamente conmigo este proyecto o si quieren esperar cómo queda el resultado, les invito a que estén atentos a los videos para ver cómo queda el resultado y así te animes a tejer uno para ti. Ahora, como pueden ver, se preguntarán qué vamos a realizar. Ya algunas ya se dieron cuenta que vamos a realizar un suéter tipo cardigan o abrigo. O también lo pueden convertir en una chaqueta con manga rangla. Con esta puntada que ha estado muy en tendencia estos dos años, aunque el tejido nunca pasa de moda. Pero se ha estado utilizando bastante este punto, que tiene también un montón de nombres, de las cuales algunos le conocen como punto árbol, punto globo, punto bayón, punto frambuesa. Ya depende de ustedes qué nombre le puedan poner. Lo importante es que lo hagamos juntas este proyecto. Ahora, yo voy a hacer tipo abrigo o tipo cardigan, por el cual. Voy a necesitar para este proyecto, antes que me olvide, vamos a realizar una talla estándar que para mí es una talla mediana. O así de simple. Será una talla mediana en caso de talla nacional de acá de Perú. Pero en talla estadounidense sería un small casi yendo para mediano. Pero para no confundirles, vamos a hacer una talla mediano. Si ustedes quieren hacer una talla L, simplemente cambienle de grosor de lana. Porque la lana que vamos a utilizar es para palitos número 4. Y si ustedes realizan con palitos número 5, o con lana para palitos número 5, obviamente que les va a salir mucho más grande. Y si ustedes quieren hacer más pequeño. Bueno, la verdad, sinceramente, ya haré otro video para uh, hacerlo este mismo modelo, pero para nuestras pequeñinas de casa, donde voy a explicar cómo vamos a hacer uh, o cómo podemos adaptarlo. Pero, ya que en esta ocasión es solamente el proyecto dedicado para damas, en esta ocasión vamos a hacer una talla mediana. Y para esto vamos a necesitar 700 gramos de lana. Si ustedes pueden conseguir en esta marca, yo voy a utilizar la marca de Cisne Premium. Sinceramente es una de mis marcas favoritas. Lamentablemente acá en Perú la distribuidora ya se retiró y es un poquito difícil de conseguir esta lana ya que viene cada cierto tiempo. Y otro consejito que les quiero dar es que si compran en esta marca, cómprenlo los uh, 700 gramos de un solo porrazo porque a veces por más que diga el mismo uh, código de color tiene a veces variaciones aunque son mínimas pero tiene variaciones de color no sé si ustedes pueden notarlo pero en la cámara pareciera que fuera igual está he comprado la he comprado el día de hoy, sinceramente, estas la tenías como sobrantes de proyectos anteriores que había realizado y tiene una pequeña variación de color. Dado que este suéter será para mí, yo sinceramente eh, no me hago problema, pero si ustedes van a hacer para poder eh, entregar a algún cliente, les recomiendo que compren los 700 gramos. Ahora, les voy a dar alternativas antes de que nos pasemos a otra. Aquí me dice que está indicado para palitos número 4. Ahí mismo nos dice. Pero lo malo de esta marca es que no nos dice cuántos metros viene. Supongo que yo viene algo de 300 y tantos metros. Pero si no consiguen esta marca dado en Perú, pueden buscar alguna... O esta marca de acá en lo que es en tren. También que he visto que se puede conseguir casi en todo el mundo, al igual que el cisne. En este tema sería eh, la de Cedita. Si van a hacerlo en talla est en estándar. Y si van a hacer en talla más uh, como un L, sería la, la línea de rendidora. ¿no? Aquí, por ejemplo, como ven, acá también nos indica palitos número 4, hasta 4 y medio. Pero sinceramente el grosor de la lana es el mismo, solamente que este de acá, por más que sea el grosor el mismo, viene menos cantidad. No sé por dónde están. Aquí está. Aquí nos dice que viene solamente 240 metros. Y la verdad, a pesar de eso, cuesta un poquito más. Está, estas de acá, por ejemplo, eh, yo las he conseguido aquí por donde que estoy a 8 soles. Pero normalmente eh, cuesta 6 o, o en la capital está algo así. Pero como les he dicho, varía el precio dependiendo el lugar donde que está. Porque yo sé que en algunas partes está un poquito más. Y otra alternativa que les quiero dar es de la línea de Silvia de Huawita. Es súper, súper suavecita. La verdad me encanta esta lana. Es una nueva línea que ha salido hace como dos años más o menos al mercado peruano. Y lo bueno también creo que tiene distribuidoras. Eh, tanto en Perú, en Colombia, Ecuador y Guatemala. Yo sé que hay. Eh, si en esos países tejen. Yo sé que pueden conseguirlo. Lo que nos indica aquí. Es para palitos tres y medio. Pero yo lo he tejido. Con palitos número 4 y con el, los palitos de tres Y medio y sinceramente me queda mejor con palitos número 4. Por eso yo recomiendo que hagan con 4. Y la textura es súper suave. Y arma muy bien el tejido. Ahora, si van a hacer tallas eh, L o quieren que el, el suéter les quede más grande, busquen. Bueno, acá esto es una marca que estaba probando qué tal queda. Esta tiene del palito número 5. Uh, pueden conseguirlo también en la, en la línea de Silvia. Creo que es la clásica. Uh, pero lo malo de estas de acá ya también vienen igual que estas. Vienen la misma cantidad. Viene de 210 metros en estas de acá. Pero lo bueno es que cuesta un poquito menos. Entre estos tres eh, de aquí, el precio está por ahí, ¿no? Esta, por ejemplo, acá está 8 soles. Esta está 8,50. Y esta también está prácticamente 8 soles. Pero en Lima creo que está mucho menos. Este creo que en Lima está 5, este está 7 y este está 6. Pero no sé, la verdad, como les he dicho, cada lugar, cada sitio tiene diferente precio, maneja. O también pueden buscar en esta línea. Esta la, se me rompió. He, he intentado hacer algo, la verdad, sinceramente tengo lanas así que me han quedado de una o de dos. Mira, acá, acá nos dice que viene de 210 metros. También es una de las marcas que recomiendo. Si van a realizar un L o quieren que les quede el abrigo ahí, un poquito suelto, ¿no? Aquí, por ejemplo, nos dice que, que son para palitos número 5. Esto en caso de que vayan a hacer un abrigo en talla L la cantidad de lana solamente les va a variar por 100 gramos más porque viene menos metraje que estas de aquí estas de aquí viene como les he dicho 700 y tantos Ahora vamos a ver el metraje acá aquí nos dice nos dice nos dice que viene 375 metros o 410 yardas eh, esta de acá con esta de acá viene casi el mismo metraje, este viene menos y creo que ha sido suficiente de hablar de qué lanas podemos utilizar. La verdad es algo que estoy aplicando y voy a aplicar en todos los videos, espero que no se aburran, pero es importante saber qué opciones tenemos. Ahora, ya que el... la lana nos indica que son para palitos número 4, vamos a coger exclusivamente el palito número 4 y si van a tejer con la lana del número 5 hay que coger el palito del número 5 vamos a necesitar un ganchillo del, de 3 milímetros o de 2.5 milímetros los dos son casi por ahí así que eh, es importante ya que vamos a utilizar para iniciar los puntos y para facilitarnos al hacer lo que son los puntos arbolitos o globitos otra cosa es que marcador para aquellas personas que no se pueden ubicar o son principiantes les pido marcadores ya que se ha hecho con la lana o marcadorcitos de plástico y antes que se me olvide u otra cosa también que les puedo recomendar es esta de acá de perlita super nenés también casi por ahí está el grosor de lana solo que es un pelito más delgado pero sinceramente en lo que es para bebés en perlita es la más gruesita conjuntamente con la guaguita. También viene esta de acá. A ver, vamos a irnos por acá. Aquí dice que es para tejer con palitos número 3. No sé si se puede ver ahí. Pero sinceramente yo prefiero tejerlo con 3,5 o 4. Así que me queda mucho mejor con una buena textura el tejido. Y acá también me dice que viene 383 metros esto ya es elección este así es económica el precio está entre 5 soles a 6 soles dependiendo del lugar aquí está 650 la verdad sinceramente donde el lugar que estoy en todo el perú que he estado en diferentes sitios es el lugar donde que me venden más caro lo que son las lanas Disculpenme si por ratos mi voz cambia. Aún estoy con eh, los bronquios y a veces me pica la garganta. Pero sin más decir, vamos a empezar. Yo como ya tengo aquí avanzado, voy a coger una de las lanas que está aquí, que no, que no es de estas de acá. Simplemente para mostrarles cómo iniciar y luego vamos a ir avanzando para que ustedes tenga, agarren eh, la idea y podamos elaborar conjuntamente. Ahora, lo que vamos a hacer es coger nuestro palito ahora pueden tejerlo hasta con el palito recto esto es opcional con cuál de los palitos se faciliten ustedes ya que para mí siempre eh, antes yo tejía con palitos rectos pero para mí lo más práctico y lo mejor que esté inventado son estos palitos circulares porque sinceramente todos mis proyectos los he trabajado con esto y me he acostumbrado a eso y vamos a empezar sin más decir porque yo hablo y hablo. No sé si empezar con rojo plomo, creo que el plomo se visualiza mejor que el rojo para poder enseñarles a tejer, así que voy a coger el plomo para poder em, em, iniciar. Aquí tengo mi aguja, el crochet o ganchillo. Siempre me han corregido que al hablar crochet suena como si hablara con la G, pero en realidad lo digo con la C, pero por eso voy a decir ganchillo. Este es de 3 milímetros, la pueden utilizar de 2.5 milímetros. Lo importante es que nos ayude a iniciar los puntos. Es muy, muy, muy importante que ustedes inicien de la misma manera que yo estoy empezando a, a tejer, porque esto ayudará a que tengamos un mejor acabado y sobre todo nos dé la medida que estamos buscando. Ahora, primero... Vamos a dejar un poquito de hilo y vamos a iniciar de esta manera, con uh, un punto de inicio como si vamos a formar una cadeneta o algo así. Y lo que vamos a hacer es colocarnos con la, con, lo, con la aguja en esta parte de aquí y vamos a proseguir a deslizar con el ganchillo de esta manera. Ahí tenemos uno, vamos ahí, dos, tres. Mira, estoy pasando por acá. 4 y así. Hasta tener 92 puntos. Vamos a montar 91 y el 92 yo les voy a indicar cómo queda. Ahora, cuando vamos a ir montando, se va a formar como una especie de cadenetas en esta parte de acá. Es por eso que les había dicho que inicien de esta manera. Y esto hará que se vuelva elástico el tejido y no quede muy ajustado, ya que con el inicio tradicional que empezamos, eh, suele a estar un poco ajustado esa parte y pierde la suavidad del tejido. Y así vamos a ir tejiendo pero esta es una sugerencia o un consejo si ustedes quieren iniciar con la forma tradicional no hay ningún problema pueden iniciarla con la forma tradicional así vamos a formar ve como ven queda así y voy a montar los 91 puntos Aquí ya tengo 91 puntos en la aguja o en el palito de tejer. Y con este de acá que está en el ganchillo, vamos a completar los 92 puntos. ¿Por qué hemos empezado de esta manera? Porque como ven, mira, ha tenido el tamaño que yo deseo y cuando voy a tejer, esto todavía va a ceder más grande y me va a ahorrar en. Um, lo que es hilo de inicio de hilo y hacia abajo me quede con las medidas que yo deseo. Ahora lo que vamos a hacer es a proseguir a tejer todos los puntos hacia el lado derecho para hacer el punto Santa Clara. Yo recomiendo que lo tejan todo al derecho porque vamos a aplicarle un bordecito también al costado. Sea de la forma tradicional que vayan a tejer, sea como a ustedes les guste tejer, tejenlo, pero con tal que sea hacia el lado derecho, porque cada artesano y tejedora tiene su forma de tejer. Esta es la forma tradicional que yo estoy tejiendo. Pero a veces cuando me quiero ahorrar tiempo y quiero tejer súper rápido, tejo esta forma, ¿no? Pero como les he dicho, es cuestión de cada quien. Con cuál de las técnicas o formas de tejerles le es más cómodo, dejanlo de esa manera. Ahora vamos a tejer todos los puntos al derecho, los 92 puntos al derecho. Aquí, por ejemplo, ven, acá tengo un pequeño bordecito, mira, de esta manera. Por ese motivo es les estoy pidiendo que tejan todos los puntos hacia el lado derecho la primera hilera ya tejí toda la carrera y así que cuando estiramos el tejido como ven es bastante ancho ese es el detalle cuando iniciamos con este tipo de inicio no en todos los tejidos o no siempre hay que iniciar de la de la misma forma cada proyecto a veces tiene su forma de iniciar o la mejor forma de ir a tenerlo un mejor acabado. Ahora, en la segunda carrera o cada vez que les toque el tejido por la parte del revés de nuestro tejido, no vamos a tejer dos puntos, simplemente la vamos a pasar, dos puntos. No estoy tejiendo dos puntos, estoy pasando sin tejer. Como ven, ahí este es para dar detallito y voy a empezar a tejer todos los puntos al derecho a excepción de los dos primeros y de los dos eh, finales. Esto es solamente por el lado del revés de mi tejido. Y estoy tejiendo el resto de los puntos también al derecho porque voy a hacer con punto bobo, santa clara, musgo, como la conozcan. Los puntos a veces tienen infinidades de nombres. Y menciono las que son más usadas. Y a veces hay algunos puntos que ni el nombre me lo sé. Solo sé hacerlas. Si te gustan los tipos de eh, proyectos que estamos realizando, te invito a que te suscribas al canal, actives la campanita de notificaciones para que te llegue una notificación cada vez que subimos un nuevo video. Que la suscripción aquí es completamente gratis. Y también te invito a que me sigas en Facebook e Instagram que está con el mismo nombre del canal Haitukuyai. Y tengo un canal secundario donde es exclusivamente en, en ganchillo que tiene el nombre de Haitukuyai crochet. es uh, uh, nuevo pero estaremos subiendo proyectitos también ahí ya que bastante también me han pedido en ganchillo pero no quise mezclar las dos cosas porque los dos uh, tejidos son técnicas eh, distintas y son amplias en ambas partes por eso hay dos canales Y así vamos a ir tejiendo. Creo que esta parte tenía que omitirla. Se avanza. Voy a tejerlo más rápido. Así hasta tener dos puntos al final. Como ven, acá están los dos puntos al final y no las tejo, simplemente las paso. Ahora volteo mi tejido. Y ahora sí voy a tejer desde el inicio, desde el primer punto. De esta manera así va a saltar. Esto es para formar una especie de tubular o un bordecito muy acabadito acá. Como ven así. Si ustedes no quieren hacer esto, tejenlo normal. De canto a canto. Ya es elección de cada uno de ustedes. Pero como a mí me gusta que las cosas queden con un acabado mucho mejor y quiero que ustedes también aprendan algo, les comparto. Nuevas formas o técnicas de realizar. Y así vamos a tejer una ida y vuelta más. Este es el derecho de mi tejido. Recuerden que por la parte del revés se saltan los puntos. Esto sí lo voy a tejer todo, de esquina a esquina. Así. Ya llegué al final. Al voltear mi tejido. Recuerden que por la parte del revés los dos puntos, los dos primeros no se teje. Y voy a proseguirle a tejer normal esta hilera a excepción de los dos primeros y de los dos últimos. Ya llegué al final y no tejí los dos primeros. Ahora lo que vamos a hacer es hacer el ojalito o el ojal de nuestro tejido. Aquí. Aquí tienen y de paso vamos a, a iniciar la primera hilera de nuestro tejido. Antes para no olvidar y tener mejor las cosas voy a anotarlo en la libreta o en un cuaderno para que ustedes también puedan anotarlo y guiarse con eso. Y como de costumbre ya tengo aquí anotado iniciar con 92 puntos, tejer cuatro hileras de Santa Clara y aquí tenemos la división de los puntos. Son total. 11 delantero más 10 de pretina que son un total de 21 puntos y cada separación estará separado por eh, una base o un pilar de un punto o sea el pilar es este de acá donde quedan a ir naciendo para formar la puntada rangla ahora lo que vamos a hacer es tejer la primera hilera es completamente fácil, aún no vamos a separar todavía. O si sí, ya vamos a ir separando. Ahora voy a tejer desde el inicio porque me toca aquí. Vamos a colocar acá otro sitio. Tejo dos, 10 puntos que serán de la pretina. A ver. Dos, tres. 4, 5, 6, 7, 8, 2, 4, 6, 8, 9, 10. Esta es la pretina. Pero antes que me olvide, voy a regresar porque tengo que hacer el ojal. Voy a tejer. 1, 2, 3 puntos. Y voy a hacer una disminución hacia el lado derecho. De esta manera enlazo y prosigo a tejer. 2, 4 con la lazada. 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Esto es para el botón. Que es algo que me estaba olvidando. Y el ojal lo vamos a hacer cada 12 Santa Claras. Ya eso posteriormente les estaré explicando. Ahora, a partir de aquí viene. De esta manera vamos a tejer dos puntos al revés, un punto al derecho, dos puntos al revés, un punto al derecho, dos puntos al revés y uno al derecho hasta quedarnos con solamente 10 puntos al otro lado. Ya he tejido hasta el canto. La verdad sinceramente aquí he tejido dos derechos y me tocaría un perdón, dos revés y un derecho. Y me dijo la sorpresa de que me está sobrando un punto. En realidad el inicio sería 91 puntos. Y simplemente lo voy a disminuir. Lo voy a hacer, lo voy a coger estos dos para disminuir y voy a tejer los 10 de Santa Clara que serán de la pretina de mi suéter. Y listo. Debo tener, ahora vamos a contabilizar juntos.

Por la parte del revés de nuestro tejido vamos a indicarle o les voy a indicar de dónde a dónde es la manga y de dónde a dónde es cada parte que necesitamos. Ya que yo tengo este trocito de lana, lo voy a utilizar para crear mis propios marcadores. Lo que voy a hacer es doblarlo más o menos de 10 centímetros y los voy a cortar de esta manera. Si ustedes tienen marcadores, o esos imperdeblisitos no hay problema lo que voy a hacer es amarrar como una e o hacer un nudo de esta manera aquí tengo un marcador o lo que es mucho más sencillo y fácil simplemente lo agarramos así Y ya está también. ¿verdad? Es cuestión de cada quien. Lo que vamos a necesitar son cuatro partes, un aproximado de ocho marcadores si ustedes son principiantes. O simplemente hasta que se puedan dar cuenta dónde tenemos que hacer los aumentos. Aquí ya tengo, creo que es una forma de darle uso a esos retacitos de lana y sobre todo ahorrarnos algo. Para lo que vamos a hacer es de esta manera. Vamos a coger nuestra libreta donde que está anotado y vamos a proseguir a hacer lo que nos dice. Tengo ocho marcadorcitos ahí. Ahora como me toca por el revés de mi tejido, estoy por el lado revés de mi tejido o la segunda hilera de donde que inicia voy a pasar estos dos puntos que no se teje cuento 3 4 5 6 7 8 9 y 10 de la pretina por lo demás se teje los puntos como se presenta nos dice que en el delantero debemos tener 11 puntos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Vieron que ahí tengo 11 voy a poner un marcador y voy a tejer el punto que es justo toca palado revés, no sé si se han dado cuenta, que es el pilar de los aumentos. Y a ambos lados de ese punto voy a poner un marcador para recordar que tengo que aumentar ahí. Luego me dice mangas 11 puntos. Prosigo a tejer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 puntos. Y prosigo nuevamente a colocarle el marcador. Dejo el punto

Aquí estoy tejiendo los puntos como se están presentando. No estoy cambiando nada más que solamente la pretina. Y prosigo a tejer 11 puntos de la manga. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Pongo el marcador. Punto del pilar. Otro marcador. Y 11 puntos del deladero. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Y nos debemos de quedar con los... Uh, espero no haberlo puesto. Como ven ahí. Vamos a quedarnos con los 10 puntos de la pretina, de la cual vamos a tejer solo 8 en Santa Clara. 2. Aquí está nuestra lazada. Tejemos normal. Y estos dos pasamos sin tejer. Con eso suman 10. Ahora, estamos por el lado del derecho de nuestro tejido. Y ya tenemos separado ahí donde vamos a ir aumentando los puntos. Esta es la forma más fácil y de en donde que me van a entender todos. Y no se me van a perder. Voy a soltar un poco más de hilo. Y ahora iniciamos con el punto, globo, frambuesa, árbol, como se llame. Vamos a iniciar. Tejemos los 10 puntos de la pretina. Desde el inicio. Tejemos. 10 puntos, siempre aunque sea, hay que ir contando para no equivocarnos con los dos puntos que están aquí. Ahora, lo que vamos a hacer es empezar estos puntitos y nos indica que vamos a iniciar con un punto de aquí. ¿Cómo vamos a hacer? Voy a tejer. Estos dos puntos al revés van a ir fijos hasta el final, estos dos puntos al revés o todos los puntos al revés que están que son de dos y aquí donde que está el punto al derecho vamos a hacer cinco aumentos en el mismo punto cómo vamos a hacer así pasamos nuestra lana para la parte de adelante como si vamos a tejer al revés tejo un, aunque sea volteenlo el punto de esta manera si se facilita un punto una lazada un punto una lazada y un punto Sumado total son 5, ¿ves? 1, 2, 3, 4 y 5. Tejo 2 revés. Este de aquí voy a tejerlo normal al derecho. Porque tenemos que ir balanceando, y ¿ve? Como ven acá. Vamos a ir balanceando. Tejo 2 revés. Y aquí prosigo a hacer el aumento. Volteo el punto para acá para facilitarme y 1 lazada 2 lazada y completo el 5 siempre tiene que haber cinco puntos 1 2 3 4 y 5 Dejo. 1 y dos puntos como ven acá está el marcador y antes de pasar el marcador voy a hacer un aumento en forma de una e así paso el marcador tejo el punto al pilar al derecho paso el marcador y hago otro aumento ahí como ven prosigo a tejer dos y de frente inicio nuevamente haciendo el aumento que será de la manga volteo acá y prosigo a tejer 1 2 3 4 y 5 de esta manera tejemos dos puntos un punto al derecho dos puntos al revés en otras palabras es, en una fila se hace el punto, en una fila no, en una fila sí, en una fila no. Así vamos a ir balanceando. Volteo mi punto, prosigo a hacer el aumento de los cinco puntos. Dejo dos. Siempre de cada pilar va a ver lo que es el inicio de frente con los aumentos. Paso, no, perdón, hago mi aumento acá en forma de una E paso el punto o el marcador si ustedes quieren manejarlo con uno nomás manéjenlo con uno nomás tejo uno paso mi marcador hago mi aumento y prosigo a tejer dos y inmediatamente después de donde que está el marcador en la fila, hacemos el aumento. Como hacemos el aumento, estoy volteando para proseguir a, a tejer al revés, tejo al revés ese punto al derecho, no lo suelto, no saco esto de aquí en este punto, enlazo, vuelvo a tejer al lado del revés, en el mismo punto, enlazo y vuelvo a tejer en el otro punto. Así tengo cinco puntos tejo dos un punto al derecho, dos al revés y prosigo a hacer nuevamente el aumento aquí. Es un punto al revés, no suelto el punto, enlazo y vuelvo a tejer en el mismo lugar. Enlazo y vuelvo a tejer en el mismo lugar. Así. Luego tejo dos puntos. Ahora tejo al derecho fijo dos revés y prosigo a hacer el aumento así hasta llegar al marcador creo que ya lo entendieron siempre intercalando Un, en una fila así en una fila no aquí me toca así lazo voy a tejer rápido porque aquí hago mi aumento paso marcador tejo el punto del pilar paso el marcador hago mi aumento prosigo a tejer dos y de frente hago mi aumento acá de los cinco puntos tejiendo hacia el lado revés un punto dos puntos así tejo dos puntos Hago mi aumento, paso el marcador, tejo el punto de pilar, paso el marcador y hago dos. Y ahí está. Tejo esto, luego esto. Y acá el último que sería este de acá. y así prosigo con dos puntos y tengo que quedar acá con dos cuatro seis ocho diez de la pretina que voy a tejer hacia el lado derecho que es para formar la Santa Clara ahora por la parte del revés todos los puntos lo hay que tejer como se presentan vamos a tejer estos dos de aquí no se teje simplemente se pasa proseguimos a tejer la pretina sumado con los dos puntos 10 puntos 2, 4, 6, 8, 9, 10 y aquí dejo al derecho estos cinco aumento como hemos tejido hacia el lado revés tiene que también tejerse hacia el lado derecho por el Reveses, que es como se presenta el punto, solito se forma, ¿ve? de esta manera. Y como ven, en la parte de atrás queda así. Ve. De esta manera. Y así, vamos a tejer como está. Ahora vamos a mantener esto de todo. Ya, ahora este aumento vamos a tratar de mantener la fila, vamos a tejer al revés para que nazca un nuevo derecho, o sea, un, uno nuevo de esta manera, para que nazca uno nuevo. Paso el marcador, tejo el punto del pilar, paso el marcador y prosigo también a tejer aquí. De esta manera para que por el derecho se forme al derecho. Y tejemos los puntos como está. Así proseguimos a hacer esta parte de aquí. Si toca al revés, to tejan al revés. Si toca al derecho, tejan al derecho. Como les digo, hay que tejer como está. A partir de aquí ya es súper sencillo. Es cuestión de entenderlo el punto. Como ya está aquí, ya lo tejí todo. Siempre cuidando esta parte de aquí y todas esas cosas. Es prácticamente que se ha tejido nueve derechos, un revés, nueve derechos, un revés, así hasta llegar al marcador. y y recuerden que acá las 10 Santa Claras y los dos últimos puntos no se teje. Y así pasó Volteo mi tejido y prosigo a tejer desde el inicio los 10 puntos de la Santa Clara. Y aquí ya se puede ver el ojal de nuestro tejido que es completamente disimulado y no queda un tremendo huecón digamos 2 4 6 8 9 y 10. De aquí se va a tejer los puntos como se presenta. Este sería la sería la primera carrera, segunda carrera, tercera carrera de haber iniciado con los puntos. Ahora en la tercera carrera simplemente vamos a tejer así. Como ven acá todos los puntos es hacia el lado revés. Ven ahí. Los he tejido al revés, hasta donde que está el punto al derecho. Es súper fácil. Se van a preguntar por qué razón voy a tejer aquí muy diferente y solamente voy a explicar esta parte de donde que iban los nacimientos. En realidad ya tenía el video grabado total de lo que es la primera parte, pero... Una parte del video sinceramente se estropeó porque no sé qué pasó, simplemente la imagen se congeló y no sale el proceso del video más que solo el audio y sería imposible de seguir el tutorial, por eso estoy haciendo una nueva grabación, pero enlazando o ensamblando de, desde donde se quedó el video. Yo en el en la parte donde que les había dicho con. En el nuevo proyecto que estábamos realizando, ya era prácticamente en la tercera hilera. Pero aquí voy a empezar exclusivamente desde esta parte de acá para mostrarles cómo se va a ir haciendo los aumentos y cómo se va a proseguir a tejer los puntos. Yo aquí ya había hecho la muestra. Como ven, aquí están los dos revés, un derecho, dos revés, un derecho y así. Hay cinco filas que estoy simulando prácticamente desde aquí a lo que es esto de acá. Y aquí va a ir lo que es el marcador. Ya estaría tejiendo la tercera hilera. Vamos a simular que estamos tejiendo la tercera hilera. Que hemos tejido la pretina que va a simbolizar este punto. Vamos a tejer dos puntos al revés. Y aquí es donde que vamos a ir tejiendo, balanceando, ¿no? Vamos a imaginarnos que vamos a tejer desde aquí o cercano a esto. Lo ideal es que lo capten la idea más o menos desde donde encaja el punto. Entonces lo que vamos a hacer acá es tejer esto normal al derecho, dos puntos al revés y aquí voy a proseguir a hacer el aumento de los cinco puntos como les había explicado. Tejo un punto, hago una lazada, tejo un punto hago otra lazada y tejo un punto para tener un total de 5 puntos. Voy a proseguir a tejer dos puntos y voy a hacer mi aumento en forma de una E. Aquí es donde que voy a tener el marcador para saber que ahí es mi punto del del pilar. Tejo ese punto al derecho, hago nuevamente mi aumento en una forma de una E. Voy a proseguir. Mira, ahí, ahí tienen los aumentos. Dejo dos puntos. Y siempre, siempre que esté el punto al derecho juntamente al costado del pilar, se va a hacer el aumento o el nacimiento del punto globo, punto árbol o como ustedes le conozcan. O sea, vamos a iniciar la puntada ahí. Y ahí tengo los cinco puntos. prosigo a tejer. Dos puntos, luego un derecho, dos puntos y aquí correspondería a otro nacimiento, pero como bien saben, estamos haciendo solamente una muestra. Ahora por la parte del revés, simplemente los puntos se teje como está, pero con una diferencia, que aquí, vamos a tejer esto al revés, se va a tejer los aumentos hacia el lado derecho, haciendo un total de nueve puntos. Dos. 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 puntos. Como ven, esto es en la parte del revés. Ven cómo queda. Este, este proyecto puede ser reversible. Si ustedes lo quieren usar de este lado, también queda precioso el punto. O también de este lado, como más les guste. Entonces lo que vamos a hacer acá es que viene acá el pilar. Entonces, después de los nueve viene un revés. Luego tejo el punto al pilar que siempre será al revés. Luego un revés. Esto estoy por el, la parte del revés de mi tejido y nuevamente tejo los nueve puntos así. Esta parte ya lo había explicado. Estoy repitiendo para que se puedan ubicar en donde nos hemos quedado. Ahora aquí en esta parte voy a tejer por cuatro hileras más, tal como está, o sea, los puntos como está, con la única diferencia. O sea, voy a tejer si los puntos están al revés, lo tejo al revés, si están al derecho, los tejo al derecho, con la única diferencia que donde está el punto del pilar o la vena de donde que están los aumentos. Vamos a respetar haciendo los aumentos cada vez por el derecho. Mira acá, he tejido nueve revés y prosigo a tejer un derecho para hacer el nuevo nacimiento que está este de aquí. Mira como ven acá, para formar este nuevo nacimiento y formar un nuevo punto más adelante. Luego acá está el punto del pilar y recuerden que siempre hay que aumentar en forma de e para tener un aumento disimulado y no nos quede un agujero. Hago de esta manera, ambos lados, recuerden que el aumento es a ambos lados, dejo esto al derecho y de ahí viene 6 revés, un derecho, seis revés, no, perdón, nueve revés, son nueve puntos, al revés, un derecho, nueve al revés, un derecho así hasta llegar al otro extremo del pilar o a los extremos de nuestro pilar de los aumentos. Ahora por la parte de acá, como les había dicho, tejemos normal como los puntos se están presentando, con la única diferencia de que hay que respetar la parte donde están los aumentos. A ver ahí. Sé que estoy tejiendo rápido, pero ven, les voy mostrando, tejo al revés. Aquí viene el aumento y aquí ya vendría. Después de un revés, recuerden que viene ya el derecho. El aumento lo tejo así al derecho. Revés del pilar. Derecho. Revés. Y prosigo a tejer los nueve puntos al derecho. Estoy por el revés de mi tejido. ¿Ven? De esta manera. Así voy a tejer. Ya estoy por el derecho del tejido. Como les había dicho, es simplemente tejer los puntos como están, como se presentan. Aquí está el punto. Aquí, mira cómo ven. Aquí está el punto del pilar. Sigo cuidadosamente. De ahí bien, mire, tejido un derecho. Y luego viene el revés. Luego viene el aumento en una forma de. Tejo el punto del pilar. Hago el aumento al otro extremo. Tejo. El punto al revés, ves cómo se va armando ahí. Viene el derecho y tejo los nueve que están al revés por la parte del revés. Prosigo a tejer los puntos como se presentan. O sea, el aumento ya sería así. No vamos a tejer y cuántanos nuevamente por el derecho. Mira. Estoy por la parte del revés de mi tejido. Mira, estoy tejiendo los puntos como se presentan. He llegado donde está el aumento. Mira, acá está el revés. El derecho, aquí está el aumento. Ese aumento voy a tejerlo también al derecho. Porque recuerden que después del revés tiene que venir los nueve derechos. Entonces voy a ir colocando los puntos así como está para que tenga ese orden. De acá ha nacido un nuevo punto y prosigo a tejer normal como está el resto de los puntos. Eso solamente hay que tener cuidado a la altura de donde que está haciéndose los nacimientos o los puntos de aumento que está al costado de los del punto del pilar o la vena de lo que indica esa um, forma de rangla. Ahora ya estamos por la parte del derecho. Hemos tejido los puntos como se estaban presentando desde que habíamos hecho el aumento. Hasta tener cinco filas de puntos. Vamos a contarlo. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Significa que aquí vamos a cerrar el punto y vamos a iniciar un nuevo nacimiento o un nuevo punto en las filas del derecho donde que no se había realizado el punto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que voy a tejer hasta donde que está el... el el derecho la fila del derecho solito, o sea, para que ustedes no se me pierdan sería este de aquí que está solito, ¿ve? Vamos a empezar a hacer un nuevo globito o arbolito. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como habíamos hecho al inicio, tejemos, lazamos, tejemos siempre hacia el lado revés. Para facilitarnos la ubicación de los puntos. Ahí están los cinco puntos. Prosigo a tejer dos puntos al revés, que eran los que estaban a los dos cantos desde un inicio del punto. Vamos a coger nuestro ganchillo y vamos a pasar cinco puntos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Jalamos para hacer la disminución de 5 puntos por eso es más fácil hacerlo con el ganchillo colocamos el punto a nuestra aguja y ajustamos hay que ajustar para que quede bien cerradito nuestro punto entonces ahora prosigo a tejer dos puntos ve esto se va a convertir en, en una fila del derecho entonces aquí viene otra fila del Derecho, porque recuerden que el punto del pilar está aquí, entonces significa que tengo que hacer el aumento. Ahora vamos a ir un revés, una lazada, un revés, una lazada y un revés. Recién suelto el punto, tengo 5, prosigo a tejer 1 y 2. Es lo mismo como si hubiéramos estado haciendo acá abajo, entonces vamos a ir a enlazar en forma de una E o hacer el aumento y aquí está el punto del pilar ¿Ve? hacemos otro aumento en forma de una E dejo dos puntos yo sé que si sí se nota y aquí hacemos otra vez el aumento ahí está 1 2 3 4 y 5. Prosigo a tejer dos puntos y 5 puntos los voy a disminuir. Ahí están los cinco puntos, cojo y los paso. Cada vez que disminuimos un punto, ay, perdón. Cada vez que disminuimos este este arbolito o terminemos el arbolito, van a hacer uno nuevo y al mismo tiempo se va a agregar uno en cada en la manga en el delantero y en la espalda y aquí hacemos nuevamente nuestro aumento así y proseguimos a tejer y ahí como han visto ya tenemos formado ahora por la parte del revés Vamos a tejer lo mismo. Tejemos los 9 revés. Justo ahí queda, mira dónde que está. Y esta parte donde que está se va a convertir donde que hemos hecho la disminución de 5 puntos. Lo vamos a tejer al revés para formar la fila del de derecho para hacerlo posteriormente. Luego vendrían nueve derechos, un revés, nueve derechos, un revés. Y en ese orden, es súper fácil, mira acá ya está mi aumento y esto prosigo a tejer al revés, porque aquí tengo nueve derechos. Tejo el punto del pilar al revés y el siguiente. También al revés y luego nueve. derechos voy a llegar recuerden que esto se teje al revés y proseguimos a tejer otra vez los nueve derechos para tener ahí y listo este sería el punto de borde ya que estamos haciendo un mostrar como ven, mira aquí, se ha formado como una espiga, se ha cerrado el punto aquí y ya tenemos prácticamente este lado. Siempre hay que respetar que los aumentos van a ir un derecho, dos revés, un derecho, dos revés, un derecho, dos revés. Así va a ir y cada vez que nos va a tocar para hacer un derecho, justamente se va a hacer la disminución y el nacimiento de un punto de esta manera. se o sea, va a mantener ese orden. Y como ven acá, me se ha hecho 1, 2, 1, 2, 1, 2, aquí se vería de haber habido un, un tercero. Pero yo quise hacerlo mmm, como recién estaba haciendo. Mmm, quise ver a ver cómo quedaba con lo largo. Y ahí lo dejé pero acá en realidad falta un arbolito pues hay que tener cuidado de hacerlo bien en una fila sí, una fila no, una fila sí, una fila no así para poder formar nuestra puntada Mira, vamos a ver acá en la manga primero se hizo 1, 2, luego 3 luego iba a haber acá 4 luego acá hay 5, 1, 2, 3, 4, 5 así cada vez que vamos a ir tejiendo se va a agregar más 1 y acá se va a formar como una espiga. Así vamos a tejer hasta tener 27 centímetros midiendo esta parte de acá para hacer la separación de la sisa en la talla que estemos realizando. Espero que sea suficiente la explicación que les estoy dando. Si no, déjenme en los comentarios cómo les está yendo o cómo lo han entendido, no lo han entendido y en el siguiente video para poder explicar de mejor manera o aclarar las dudas de, de sus preguntas. Como les había dicho, se me borró el video y estoy grabando de una forma más uh, rápida y corta para poder realizar porque el mismo procedimiento se repite en cada vena y tejer uno grande de nuevo es sinceramente bastante tiempo y el video me tardaría más en editarlo y no estaría ya esta semana sino la próxima semana y lo que estamos tratando de hacer es respetar el nuevo cronograma que estamos haciendo espero que les haya gustado saludos a todos ya que se está subiendo dos videos al mismo tiempo en esta ocasión no voy a saludar a nadie en especial pero si quieren que les salude a personalmente o por persona cada uno de ustedes déjenme un comentario diciéndome de dónde desde dónde nos estás viendo o eh, simplemente ya sea por Facebook o Instagram o por acá, um, díganme que quieren que les mande un saludito y yo estaré gustosamente de saber desde dónde me están viendo y gustosa también les estaré mandando un saludo. Bueno, sin más decir, nos vemos en la segunda parte de este precioso proyecto que estamos realizando. Como ven acá, ya tengo ya avanzado y así va quedando a medida que vayamos tejiendo. Queda precioso el proyecto. En realidad, estoy satisfecha hasta ahora cómo está quedando y espero que a ustedes también les esté gustando y nos vemos. En el siguiente video que dos me los bendiga a cada uno de ustedes. Me he despedido varias veces, pero esta vez sí. Chao, chao, hasta el próximo video.